Buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al capítulo número 15 y último de Mortal Kombat 1. Este capítulo va a ser un poco más largo por lo que he podido observar. No he visto el capítulo, obviamente, he visto en los actos, digamos, que se divide. Y es notoriamente, al menos, eso me parece a mí, más largo que un capítulo normal. Así que bueno, no me enrollo más y vamos a ver Armagedón. Elige a tu combatiente final y te dan tiempo para elegir con quién quieres pelear al final. Pues yo quiero pelear con Liu Kang. ¿Qué queréis que os diga? Tú. Bueno, tengo un buen ejército, ¿eh? ¿Ahora qué? No tienes escapatoria, Shansun. No puedes esconderte. Nos hemos aliado para librar a todas las líneas temporales de tu maldad. El peligro que representas termina hoy. Liu Kang, pareces muy seguro de que la batalla terminará a tu favor. Esto no tiene otro final. Porque en todas las líneas temporales, el arco de la historia tiende hacia la justicia. ¿Tú crees? En esta línea temporal se inclina hacia mí. A ver. Invoca un portal interdimensional. Contempla el infierno que desato sobre ti. Los puentes de calaveras míticos, tío. Todas las versiones oscuras. Esto sí que es guerra, guerra. Ejército contra ejército. Flipas. Ahí va mi personaje. ¿Kenshi o Rey? ¿Kenshi con el bastón de Rey? Lluvia de Sentos. O sea, es... Sí, es Kenshi con el bastón de mando de Rey. A tomar por culo. Luchemos en Mortal Kombat. Fight. Son como mezclas de... Por ejemplo, esto es una mezcla entre Kitana... No, perdón, Milina y Quan Chi. La polla, tío. Son como híbridos. Chao cero, chaval. Mezcla entre Sub-Zero y Shao Kahn. Alucinas, chaval. Qué grande el final.
Hostia, esto es duro, ¿eh? Bien. Mezcla entre Sonia y Kano, tío. Con lo mal que se llevan. Sí, pero son combates. Pensé que iba a ser más largo el capítulo. Son combates este muy. Es tu acto. Muy. Muy rápido, ¿sabes? Y esto es una mezcla entre Reiko y Jenny Kay. Son como híbridos. Qué fuerte. Goro y Sharkan. Hostia. Con 200 martillos, ojo, cuidado, ¿eh? ¿Eh? Johnny Cage. Esto es una mezcla entre Kung Lao. Vale, vale. Cage, esa es casi Cage, ¿no? Voy a bañar estas escaleras con tu sangre. Kitana Shao Kahn, tío. Qué fuerte. Está molando, está molando. Es. Está muy bien traído, tío. O sea, de verdad. Es algo diferente. Diferente, pero joder, que encaja muy bien con la historia, ¿sabes? A este juego, ¿cómo se llamaba el de. Permíteme. El de las espadas. Takeshi, no. ¿Cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo. Casi Cage. Gracias, Kitana. De nada. Rápido. No perdón. ¿Eh? ¿Sabes las ganas que tengo de empapar con tu sangre? Sin del reptil. Reina reptil. Joder. Ah, Liu Kang, Liu Kang. Ojo. Uy. Raiden por un lado. Hostia, este es guapísimo, ¿eh? Smoke. Smoke Sector. No. Tiene ataque de Scorpion. No, no, no tiene ataque de Scorpion. A ver, que no me estoy centrando en el combate y. Y me están dando un poco pa'l pelo. Sí, sí, eso es el signo de Scorpion. Venga, hombre, vete por ahí. Ayúdame, Quan Chi. Mierda, la pila, la pila, la pila.
Vaya por Dios. A Raiden, guarda truenos. Venga, eso ha sido flawless, ¿eh? Flawless victory. Venga, a subir escaleras, claro que sí. Mira, mi homólogo. Es solo un poco más, Liu Kang. Sígueme. Venga, a subir escaleras. Final fight, ¿no? Tu defensa ha fracasado, Sansun. Es el fin. No creo que sea así. Date cuenta, hechicero, de que te lo has buscado tú mismo. La avaricia y el ego han sido tu ruina de nuevo. No tenemos otra opción que exterminarte. Eres tú quien va a ser erradicado. Tú y tus seguidores. Me mira con asco. Y en cuanto estéis muertos, todas las líneas temporales serán mías. Sí, puto. Mira, le ha sacado el hombro. Está Sansun igual que yo, jodido el hombro. Vas a tener que someterte. Sí. La pregunta que debes hacerte es, si Liu Kang no acabó con nosotros, ¿cómo vas a poder hacerlo tú? Porque yo soy Liu Kang. Te sube la dificultad, este, ¿eh? Ojo. Te sube la dificultad. Para sobrevivir vas a tener que someterte. Sí.
La pregunta que debes hacerte es, si Liu Kang no acabó con nosotros, ¿cómo vas a poder hacerlo tú? Fight. Y eso que me llamaron a mí el elegido. Me alegra estar a la altura de tu ejemplo. ¿Puedo? Has hecho más que suficiente. Permíteme que acabe con esto. Fuera. Que sea la última vez que te vemos. ¿Qué ocurre? La línea temporal, sin Shang-Sun para mantenerla unida, se desmorona. Debes volver a tu línea temporal antes de que esta desaparezca. Gracias por tu ayuda, Liu Kang. Ojalá volvamos a encontrarnos. Vale. Sirviéndote. Los escenarios que hemos encontrado aquí son oro. Mirad bien eso. ¿Los colores de esas montañas no parece que sean del mundo exterior? No puedo creer que vayas a contar nuestra historia. De cómo derrotamos a Shang-Sun. Bueno, el estudio cree que es ficción, no realidad. Pero no me importa mientras entre en el presupuesto. ¿Y serás el protagonista? No, yo detrás de la cámara, guionista y director. Es hora de que gente más joven y guapa dé el paso. Oíd, he escrito papeles para vosotros. Si queréis. ¿Nosotros? ¿En pantalla? Bueno. A ver, secundarios. Pero como suelen decir, no hay ningún papel pequeño. Gracias, Johnny. Pero debemos rehusar. Pero Raiden... Los aprendices llegan mañana. Debemos regresar al Wuxi para comenzar su entrenamiento. Por supuesto. Tienes razón. ¿Y tú qué, Takahashi? Un espadachín ciego. Ningún actor puede hacer lo que tú haces. Me encantaría. Pero lo de revivir a los Taira está empezando a funcionar. No puedo parar ahora. A ti mejor ni te pregunto. Siempre estás hasta arriba. Así es, Johnny Cage. Así es, Johnny Cage. Y por eso debo marcharme ahora. El Liu Kang el ocupado. ¿Vas con la emperatriz? Entre su padre y su hermana, Milena está recibiendo sabios consejos. Y con los hechiceros y el general en prisión, casi no corre peligro. Entonces, ¿qué pasa? Solo estoy afianzando nuestras defensas. Como sabes, Bihan y los Lin Kuei han dejado sus roles como guardianes de la tierra. Su hermano Guai Lian ha aceptado crear un clan nuevo, los Shirai Ryu, en su lugar. Tengo que ayudarles a lograrlo. ¿Hay algo que podamos hacer? Aún no, pero contaré con vosotros cuando llegue la hora. Señora Bo. Señora Bo. Como siempre nos ha dado una comida excelente. Es muy amable por tu parte. Disfrutad del resto de la tarde. Y gracias a todos. Habéis sido unos grandes campeones. No, Liu Kang. Gracias a ti. Juntarnos contigo ha cambiado radicalmente nuestras vidas. Mírale, el que no cedía. Estoy contento. Bien, señores. Si habéis terminado, solo queda una cosa por hacer. ¿Quién quiere recibir las malas noticias? Yo no. Aún sigo en menos 3 millones, consento. ¿Cómo está tu cartera, Takahashi? Bien llena. Pero parece problema de nuestros anfitriones. ¿Invitaréis que tenemos dinero? La dolorosa. Tranquilo, paisano. Yo no. Las más mías espías.
acaba de decir. Los reinos están en buenas manos. Son cojonudas. En fin, chicos. Hasta aquí la historia de Mortal Kombat 1. Ya sabéis, chicos, si os ha gustado, si es así, solo si es así, déjate un buen me gusta, suscríbete al canal si es el primer vídeo que ves, o sigue viendo vídeos que te saldrán aquí en recomendados. Yo me voy a quedar esperando hasta la escena post-créditos porque a verla Ayla. Entonces, eso he oído. Entonces, quedaos hasta el final. Un saludo a todos. Aferrándose a la vida. Incluso ahora se revuelve. Los que han luchado hoy lo han hecho fieramente. Si no lo hubiera visto por mí mismo, no habría creído que fuera posible. Guerreros de todas las líneas temporales, batiéndose en combate. La sangre, la muerte, el caos. Sí, Lord Havik. Es una pena que todo terminase tan rápido. La próxima vez será distinto. Yeah, we are from different worlds.